En fin, es... ¡Qué asco da la gente! Tu, 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 tu. ¿Cuánto tiene? 66 de carbón y 33 ¿El de plata. 66? 66, 66. Escúcheme, ¿cómo puede ser que antes estuviésemos tan cerca de tener lo mismo y ahora le superé por 20? No, la manera de picar. Se conoce que esa beta es mejor. Se conoce que esta beta es mejor, porque si no... Oye, por cierto, vea, una pregunta. El tema curioso aquí es Kacin sabía que Eli estaba detrás de mí hace ya tiempo. De hecho, me dijo desde que yo entré al cuerpo de los seis. Eso es un problema. Eso es obsesión por las nubes. Y ciertamente es una obsesión que me tiene algo preocupado. Y luego meterse en los asuntos de una persona sin importarle las consecuencias tampoco no es bueno. Si te dice que no le sigas, es que no le sigas. Pero te dice que quiere estar solo. Y eso, dice que no, que no, que no. Pues nada. La quiero lejos de mí. Sí o sí. A ver, si tiene que estar conmigo por el tema de Sheriff, ahí yo no tengo que decir nada. Verdad, eso no deja de ser trabajo. El cuerpo es el cuerpo. Personal es lo personal. Por ejemplo, tuvo que estar conmigo porque fuimos a Strawberry por lo que pasó con Vicente. Por lo demás, se respetó como tenía que ser. Pero que se meta en asuntos de nuevo, otra vez míos, no me da mucha gana. Ya tengo 71. Perfecto, yo tengo 89. La madre. Corrijo, no penta. Es buena beta, ¿eh? Aunque ahora mismo a veces te pasa la sensación de que va a pasar algo. Pero no directamente, sino algo en general. Da ese momento en el que dices, a lo mejor todo está más cerca de lo que parece. Por eso, exacto. Me dio la sensación, pero bueno. He sido el Esperemos primer que pesimista. solamente sea una sensación. O algo que sea lo que no estás pensando. También me sirve.
Hay un oso pardo cerca. Ya llevo escuchándolo un rato. Me parece que está cazando, no está buscando un sitio para dormir. A veces me gustaría volver a tener un lobo, pero un poco complicado últimamente. A ver, si eso a lo mejor hablando con el alcaldía, quién sabe. No, o con los nativos americanos que hay en las montañas. Me refiero por el tema de los papeles, ya sabe que... Ah, ya, bueno, mientras tanto puedo hacer una cosa y hacer la otra. Al fin y al cabo... Siempre hay uno que va a San Denis. Pero nosotros también en San Denis. Eso es cierto. Así que puedo hacer dos cosas a la vez. Bueno. No paro de ver y salir gente de la del edificio de juicio, ¿eh? Todos nuevos personas que se van a encargar de la gestión de la ciudad. A ver, eso está bien, ¿no? Dos o tres son amigos de mi padre, así que nos vienen bien que estén ahí dentro. A ver, tener movimientos dentro del propio... de la propia gestoría no deja de ser algo decente. Sobre todo si queremos tener algo de autoridad. Yo como tal tengo mi parte. Yo estoy al 77. Por eso digo, yo voy a seguir, que así tenemos un poco más. Da. Bueno, pensándolo así, y yo te ayudo con el carbón, y cada día de la semana son 7, por 200, más o menos, son 1400. Tendría suficiente para no tener que estar preocupado. De hecho, si todo, como tal, si todos los días de acá de 50, que 50 no es demasiado. Ya tendría para varios petitos semanales. Bueno, si quieres me ocupo yo de eso. Si quieres, yo no, desde luego no le diré que no. Yo ya le digo, 50 de menas de hierro para ese paja, el lingote para las armillas, pues no se lo solicite, así ya no tiene que romperse la cabeza. Aparte, después de que a mí me gusta un poco la herrería, me gusta fundir. Aparte le quito más y las impurezas a los lingotes de lo que parece. Así pesan menos todavía. Eso ciertamente suena interesante. Llevo 81. Es 105.
Por cierto, le tengo que preguntar a Ruth si necesita ayuda con algo del establo. Cierto es. Porque me ayudó con la mina, pero no sé si necesita algo con el establo. Posiblemente no. Y yo sé cómo funciona. Mi mejor amigo me había enseñado a hacer eso. Una pena que no esté, pero bueno, al menos me enseñó algo del tema de establos. Eso está bien. Al final, toda comunicación es importante. Puedo cultivar esto en el rancho de la Marshall. Hay un sitio que siempre lo uso para esas cosas. Si no me equivoco, tiene terreno de cultivo cercano, ¿eh? Sí. Me refiero dentro del propio establo. Así que a lo mejor le interesará no moverse tanto y así puede abrir el establo mientras sigue cultivando. Cierto es. De hecho, sé muy bien lo que pide para Leno. Te pide semillas de trigo, heno, evidentemente, y cebada. Curioso para hacer una panadería. Mi amigo decía, lo mejor es tener 50 de cada cosa. 50 de fertilizante para los 50 de eso. 50 semillas, 50 de fertilizante. Y buen consejo, más de 2 cubos por si acaso. Desde luego su amigo sabía bien el negocio. Algún día intentaré reconocerle. Ahora mismo está en Europa. Por motivos de proteger a su familia. Es noble por su parte. Sacrifiqué muchas cosas para ayudarle a él. Y no me arrepiento. Seguramente su compañero se lo agradece. Más de lo que piensas. Le cuento esto. Él estaba en el bando contrario cuando se inició la guerra. ¿A qué se refiere con un bando contrario? Él estaba en el frente alemán, cerca de los alemanes. Yo estaba de parte de los aliados de los británicos. Bueno, nosotros éramos neutrales, pero cuando nos invadieron el país tuvimos que actuar. Me Las bases parece que... curioso que se hiciese amigo del enemigo. Él ha estado en la orden antes, así que gran parte de nosotros nos pusimos de acuerdo en no matarnos entre nosotros, aunque estuviéramos en el bando contrario, si eso sucedía. Y eso lo cumplimos a rajatabla. Es muy noble por su parte, ciertamente. A veces le metían en el frente de mi país a escondidas, sin que nadie muriera. Obviamente también soldados de su bando que no querían morir. Y él hizo lo mismo por mí varias veces. Ciertamente se les ve buena persona. Lo único que nos junta es la lealtad y obviamente los años de estar juntos como amigos. Literalmente le considero como mi hermano. Tuvo que ser duro su partida para usted, entonces. Pero lo dejé soltar por obvias razones. Debo cumplir mi deber aún. Sé que en Europa está seguro. Eso es lo importante. Si le contase que di todo hasta el último momento para mantenerlos a salvo, lo cumplí a rajatabla.
Seguramente su compañero lo sabe bien. De Tal hecho, quién vez. sabe, a lo mejor se fue simplemente por, no sé, se fue de las manos algo, quizá. Muchas cosas. Muchas cosas. ¿Se acuerda de lo que comenté? Un jinete asesino con caballo rojo. Gran parte es el motivo de eso. Las otras partes, bueno, eran temas delicados. Temas que yo voy arreglando poco a poco por mi parte. Pero siempre quedan cosas. Bueno, cuanto más mínimas sean, mejor. Tal vez salvé a su pareja cuando dio a luz a su hija. Si no fuera por mí, no habría salido con vida de ahí. Desde luego es tu polifacético. Por eso mi padre me apodó Lobo Blanco. Yo protejo y ayudo con todo lo que puedo. Pero no, que no se confundan que sea yo bondadoso. Yo se lo doy a quien se los merece, no a los que no se lo merecen. Para mí la lealtad es ¿Ya? todo. No. Por eso no busco dinero. Sé lo que es. Yo todo el dinero de la empresa se va a ir destinado a nosotros. Sinceramente, yo no quiero un centavo de todo este dinero. Obviamente para poder sobrevivir el tema de comida y bebida, como mucho. Casi todo el dinero de comida se lo lleva Don Chilo. ¿Por qué crees que os estoy dando lingotes de oro? Es una forma de pagaros la lealtad. Una forma de demostrar mi gesto con lo que yo sé hacer. Es una forma de ayudar. De hecho, está ciertamente bien. En Lagos de Negas y todo el mundo le dábamos una moneda de oro refinado. Ahora los lingotes tienen más sentido. ¿98?